Te doy la bienvenida a este espacio que hemos llamado El Pan Nuestro de Cada Día. En esta oportunidad quiero compartirte algo que a lo mejor no te suena, por decirlo así, religioso. Y en realidad no quiero que te suene religioso. Te cuento algo. Estuve viendo ayer una película que hacía bastante tiempo me la habían recomendado, y esa película se llama Rescatando al Soldado Ryan. Y la verdad que aunque es una película un poquito larga, pero tiene un mensaje tan profundo, un mensaje tan lindo para vos, joven, adolescente, niño, y también para vos, papá, mamá. Yo te recomiendo que la puedas ver, porque en definitiva el mensaje de hoy, que se llama Que valga la pena, y es bueno reflexionar en eso. El caso de este soldado que fue rescatado porque ya tres de sus hermanos habían muerto, y hubo un ejército y hubo un montón de cosas por las que tuvieron que atravesar, peligros, penetrar en la franja enemiga, se perdieron vidas, todo para rescatar la vida de este soldado Ryan y poderlo llevar sano y salvo de vuelta a casa. Y yo me preguntaba, ¿cuántas cosas hicieron nuestros padres, o lo que es más importante, cuántas cosas hizo Jesucristo por nosotros para rescatarnos? ¿Por cuántas cosas Él pasó? Porque tenemos que entender de que Jesucristo no es un mito. Jesucristo estuvo acá en la tierra. Jesús fue un niño, un adolescente, un joven, como vos, como yo. Él pasó las mismas cosas que vos pasas. Está bien, vos me dirás, eran otros tiempos, pero no. Eran otros tiempos, pero las circunstancias también eran más o menos similares a las que todos pasamos. Él pasó por hambre, Él pasó por diferentes tipos de tentaciones. La Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero dice no pecó. Eso significa, acordate que siempre te explico que pecar significa errarle al blanco, o sea, equivocarte de dirección. Eso significa pecado. O sea, que cuando vos escuches la palabra pecado, tenés que pensar lo siguiente: le erré al blanco, me equivoqué de dirección. En otras palabras, como decía un francés, le pifié, ¿entendés? O sea, pecado es igual, me equivoqué, le pifié. Entonces, dice, Jesús nunca se equivocó. No se equivocó en la dirección que tenía que ir, en lo que Él tenía que hacer, en el propósito que Él tenía que cumplir. ¿Y sabés cuál era el propósito de la vida de Jesús en esta tierra? Era casualmente cuidarse en todo tiempo para poder demostrarte de que se puede volver al Padre, que podemos volver a la casa de papá, que es posible y mucho más, porque Él te está dando un ejemplo cómo poder hacerlo. Ahora vos dirás, pero ¿y todo lo que yo ya hice? Bueno, por todo lo que vos ya hiciste, para eso Jesús pagó un precio. Para eso fue necesario que Jesucristo muriera allá en la cruz. Él entregó su vida cuando a Él no le correspondía entregar la vida. Él la entregó
para que vos y para que yo no pasáramos por eso, no muriéramos. Entonces, el enemigo ya no tiene más derecho sobre nosotros si nosotros nos atrevemos a creer al mensaje de Jesucristo. Él vino para pagarle el precio a otro reino, el reino de la mentira, del engaño, el reino de lo fácil. Él te vino a rescatar y me vino a rescatar de ese reino al reino de los cielos. Ahora, eso tuvo un precio. Eso a él le costó no solamente su vida en sí mismo, sino que le costó cuidarse de no equivocarse, de no errarle durante toda la vida que él estuvo caminando en esta tierra. Y después de eso, por supuesto, entregar hasta el último momento, cuando él dijo: consumado es, he completado la obra, he llegado al objetivo. Y así, en esta película, el capitán John H. Miller le dice a Ryan: sé digno de esto, merécelo, haz que valga la pena. Y pasado el tiempo, este soldado Ryan va a la tumba del capitán y le dice: he venido con mi familia y he tratado de vivir dignamente. Espero que esto sea de agrado a tus ojos. Y le pregunta después la esposa: ¿he sido un hombre bueno? Y la esposa lo mira y le dice: sí, has sido un hombre bueno. Entonces es para reflexionar. Vos pensá, si ese sacrificio que hicieron por vos, si vos que sos el actor de esta tu película, vas a poder hacer que valga la pena, hacer que tu vida valga la pena. Yo te quiero recordar, quiero leerte un versículo que está en la Biblia, en el libro de Eclesiastés. Yo te he recomendado, leete Proverbio, leete Eclesiastés. Yo lo leía cuando era joven y podía entender un poco más de qué se trataba todo esto. Y en ese versículo, en Eclesiastés 12:1, yo te lo voy a leer ahora, Eclesiastés 12:1, dice así: el rey más sabio que hubo sobre la tierra, Salomón, dice: acuérdate de tu creador, ahora que eres joven. Acuérdate de tu creador, ahora que eres joven, y que aún no han llegado los tiempos difíciles para tu vida. No sea que vengan años después en los que digan: no me produjeron ninguna alegría. Hoy que es el tiempo, acordate de tu creador. Acordate que hubo alguien que pagó un alto precio por vos, y ese es Jesucristo. Hace que valga la pena ese sacrificio. Tenés que entender lo que Él es digno de que puedas recibir a Jesucristo en tu corazón, en tu vida, como el Señor. En este caso era el capitán, el Señor, el que manda, el que la tiene clara. Te recibo en mi corazón como mi Señor, como el que me va a guiar, el que me va a proteger, el que me va a cuidar, como mi amigo, como mi Señor y mi Salvador. Yo te invito a que puedas meditar en esto y que después de eso puedas desarrollar una vida que valga la pena. Y luego que haya transcurrido muchos años, que pueda venir tu familia, tus hijos, y que les puedas mirar a la cara y decirles: he sido una buena persona,
¿He sido digno? Eso es lo que tenés que pensar. Y eso no está en el poder de nadie más que vos. Esa decisión la tenés solamente vos. Vos sos el único, el actor principal de esta tu película. ¿Y sabés qué? Si vos haces que tu vida valga la pena y que podés entender que vos podés cambiar y transformar primeramente tu vida, pero también ser de ejemplo a muchos jóvenes que están perdidos, extraviados, confundidos, sin horizontes, podés ser vos el actor principal de ir y contarle que hay alguien que vale la pena conocer, pero para eso lo tenés que conocer primeramente vos. Esto ha sido el pan nuestro de cada día. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Suscríbete al canal, mandándonos un mensaje. El canal es sionlacalera.com.ar. Vas a poder ver no solo este, sino muchos mensajes más. Somos un grupo de personas que lo que queremos es vivir dignamente. Es decir, que el día de mañana, cuando nos tengamos que presentar delante de ese Señor del que te estoy hablando, de Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, que podamos decir: Señor, hice todo lo posible para que valga la pena, para que valga la pena, para ser digno de tu sacrificio. Hice lo mejor, me forcé, traté de hacer lo mejor, no solamente para vos, sino también para todos los demás. Sé digno de lo que hicieron por vos. Dios te bendiga.